Lo último en Noticias Caracol. Son las 6:30 minutos de la mañana y, por supuesto, hablando de estos temas de inseguridad, la noticia importante del día también va a ser esta, la del robo a la sede Corpovisionarios del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Corpovisionarios ha emitido el siguiente comunicado. Dice: este lunes 19 de enero fueron robados dos equipos informáticos de nuestras instalaciones y posteriormente este martes 20 de enero utilizaron uno de los equipos para sustraer información y bloquear las cuentas de nuestro equipo de investigación, donde, según pudimos establecer con algunas de las fuentes que tenemos allí en Corpovisionarios, es donde se guarda principalmente la información relacionada con el tema del proceso de paz. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas en el sector de Teusaquillo, donde el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, quien hizo una propuesta hace algunos días de reencontrar y de unir al senador Iván Cepeda y también al senador Álvaro Uribe, precisamente para lograr acuerdos y acercarse a la reconciliación. 6:31 de la mañana es la situación a esta hora en Bogotá.